Este es un video tutorial producido por CAPI, Centro de Actualización Profesional para Ingenierías. CAPI es una empresa de derecho privado cuya finalidad es promover y desarrollar diplomados y cursos de actualización profesional para ingenierías, así como la asesoría y consultoría a empresas públicas y privadas, capacitando y difundiendo las tecnologías de la construcción e investigación académica, desarrollando proyectos de desarrollo en las diversas especialidades de la ingeniería en el Perú. Visítenos en www.capi.com.pe. Muy bien, entonces ahora vamos a implementar el análisis sísmico, el análisis del tipo espectro de respuesta. Y para esto debemos primero desactivar el candado, ¿no? Puesto que estábamos viendo el análisis modal. En realidad la implementación del análisis sísmico incluye dos pasos. Primero la definición de una función espectral y luego la creación de un estado de carga del tipo análisis espectral, ¿no? Entonces, como podemos observar, primero para definir una función, ¿no? El programa de TAPS muestra una lista de códigos que están asociados a los espectros de respuestas. Entonces, el espectro de diseño para configurar el análisis sísmico en el caso de este edificio se hace con el comando definir y luego dentro de funciones espectro de respuesta, ¿no? Donde tenemos una lista desplegable de la cual se puede escoger directamente alguno de los espectros que pertenecen a códigos internacionales. Por ejemplo, el VC97, si yo lo selecciono y luego lo agrego como una nueva función, podemos notar que ya es un espectro cuya forma ya está predefinida, a la cual solamente habría que configurar un par de parámetros, como es el coeficiente sísmico C sub A y el coeficiente sísmico C sub B. Vamos a darle cancelar. El código chino, por ejemplo, si lo agrego como una nueva función, también tiene la misma tendencia, ¿no? Una plataforma para periodos cortos y una función hiperbólica para periodos altos, ¿no? Entonces, nosotros podemos generar en realidad un archivo y luego definirlo a partir de, digamos, generar un espectro y definirlo a partir de un archivo, ¿no? Entonces vamos a ver un proceso muy rápido en una hoja Excel, ¿no? Para crear el espectro de diseño de la norma peruana, ¿no? En este caso, por ejemplo, creamos una hoja de cálculo muy rápida, ¿no? En la cual vamos a definir el espectro de diseño elástico de la norma peruana NTE 030, ¿no? En la cual los parámetros sísmicos que vamos a considerar para este ejercicio son los siguientes, ¿no? En los parámetros sísmicos tenemos un factor de zona de 0.40. ¿Por qué viene a ser 0.40 este determinado factor de zona? Porque pertenece a la costa peruana, ¿no? Un factor de uso, en este caso se trata de una edificación esencial, por lo tanto usamos un valor de 1.50. El factor de uso para una edificación esencial, ¿no? De categoría A en el Perú. El factor de suelo, en este caso se llama S y tiene un valor de 1.40, refiriéndose a un suelo flexible o un suelo blando, ¿no? Factor de suelo denominado también tipo S3, ¿no? Que viene acompañado con una característica del suelo que es el periodo natural de vibración y en este caso es de 0.90 segundos, ¿no? Periodo natural de vibración del suelo. El factor de reducción en este caso aplica para cada dirección. Por ejemplo, en la dirección X tenemos un sistema porticado, por lo tanto es el factor de reducción para pórticos de concreto armado, ¿no? Factor de reducción para pórticos de concreto armado. Y en la dirección transversal tenemos un factor de reducción diferente porque se trata RRY igual a 3 porque se trata de un sistema de muros, ¿no? De albañilería confinada. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos los parámetros sísmicos que vamos a resaltar y que nos van a permitir, pues, justamente definir los parámetros del espectro, ¿no? Este archivito lo podemos guardar para otra ocasión en la que los parámetros puedan variar. Vamos a guardarlo quizás dentro de la misma carpeta donde grabamos el modelo, ¿no?
el ejemplo número 2 y le llamamos espectro de diseño de la norma NTE es 0.30. Entonces, la idea es generar una tabla donde vamos a tabular el periodo natural de vibración, que puede estar indicado en segundos, y el producto S por C, ¿no? Que básicamente es los parámetros que determinan la forma del espectro, ¿no? Entonces, vamos a construir periodos desde 0 segundos, con incrementos de 0.1 segundos, digamos hasta 3 segundos, lo cual nos va a dar un gran rango de aplicación para estructuras que pueden tener más o menos hasta 30 pisos. Vamos a construir esta tablita. La ecuación que manejamos del código, sabemos muy bien que es una ecuación que condiciona, ¿no? El valor del... es una función condicional. Decimos que si el periodo natural es menor o igual, en este caso, que el periodo del suelo, vamos a fijar ese valor, entonces el máximo valor que adopta el parámetro C, que es el coeficiente de amplificación dinámica, es 2.5. De lo contrario, viene a ser 2.5 por el periodo del suelo, que es un valor fijo en este caso, dividido entre el periodo natural, que es un B14, ¿no? Y luego de ejecutar esta operación, multiplicamos por el parámetro del suelo, que viene a ser este valor. Y esto lo copiamos hacia abajo, ¿no? Inclusive podemos también graficarlo. Vamos a graficar estas dos columnas de datos con algún tipo de gráfico, por ejemplo así. Y tenemos entonces la función espectral, ¿no? Entonces la idea es que esta función sea interpretada por ETAPS como una función definida a partir de un archivo. Y para hacerlo de esta manera tenemos que copiar estos datos sin incluir la cabecera en un archivo de texto, ¿no? Entonces el procedimiento es el siguiente. Vamos a copiar esta información con control C, ¿no? Copiar. Y en la carpeta donde tenemos guardado el modelo, ¿no? Por ejemplo aquí en ETAP 02, podemos crear un nuevo archivo de texto, documento de texto, que se llame espectro, por ejemplo, espectro sc3.txt, obviamente, ¿no? Y aquí copiamos las dos columnas, ¿ya? Solamente la columna del periodo natural y la columna de la función espectral. Vamos a guardar. Y ahora ya podemos definir este espectro desde la interfaz del programa ETAPS, ¿no? Así que vamos a hacer clic en la lista, en la opción a partir de archivo. Agregamos la nueva función, ¿no? La cual le puedo llamar SC3 porque es un espectro para el suelo de tipo 3. El amortiguamiento simplemente para designar a qué razón pertenece. Y los valores están mostrados como periodo versus valor. Así que buscamos el archivo con Browse. En la misma carpeta del modelo y filtramos por formatos de texto, hacemos clic y le damos a abrir. Inmediatamente el programa grafica o interpreta la información, ¿no? Esto significa que cada vez que transportemos el modelo hay que también copiar el archivo de texto, ¿no? Y para evitar este detalle, lo que podemos hacer es convertirlo como definido por el usuario. Y ahora estos valores entonces están guardados dentro del archivo de ETAPS, el de formato EDB. Vamos a darle OK. Y ya tenemos el espectro, ¿no? Entonces en nuestra lista de espectros aparece el de la norma peruana para un suelo de tipo 3 o S3. A continuación hay que definir los estados de carga sísmico, ¿no? Eso se hace también en el menú definir y estados de carga, ¿ya? Entonces aquí tengo la carga muerta, la carga viva, podríamos cambiarlo de nombre, ¿no? Carga muerta, por ejemplo, también para la carga viva, ¿no? Y entonces voy a crear dos nuevos estados. Vamos a agregar un nuevo caso de carga y a este le vamos a llamar, como indica nuestro manual, también le podemos dar un nombre, ¿no? Vamos a llamarle análisis espectral en la dirección X, spec XX. El tipo de análisis viene a ser espectro de respuesta, ¿ok? Y aquí debemos seleccionar la componente de movimiento en la base. En este caso es un movimiento de aceleración. La componente en coordenadas locales U1 significa en la dirección X. Aquí definimos la función espectral que acabamos de definir, la del suelo tipo 3. Y aquí debemos colocar el factor de escala, ¿no? El factor de escala pues corresponde al producto Z por U por G entre RX, ¿no? Entonces en este caso
se refiere a 0,40 multiplicado por 1,50. G viene a ser la aceleración de la gravedad, 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y dividimos entre Rx, que corresponde a pórticos, ¿no? Y este vendría a ser, en todo caso, el valor del factor de escala, ¿no? 0,736. Y en la otra dirección, igualmente, pero con R y E, copiamos la fórmula, ¿no? La misma fórmula, pero básicamente aquí tenemos involucrado R y E, donde R y E vale 3, ¿no? 1,962. Entonces el primer factor de escala es 0,736, lo vamos a ingresar aquí, 0,736. Luego tenemos que este estado de carga incluye los modos del estado de carga modal. El criterio de combinación viene a ser CQC, la combinación cuadrática completa, que es, digamos, la mejor, la que mejor funciona con edificaciones. Y miren, aquí también podemos asignar lo que se llaman la razón de amortiguamiento para los diversos modos, ¿no? Hay muchos tipos, en realidad es un tema discutible. Y aquí la excentricidad accidental. Entonces la norma nos dice que la excentricidad que se puede considerar es como por lo menos un 5%, ¿no? Lo cual da un brazo de palanca y que permite agregar momentos torsores. Puede eventualmente considerarse una excentricidad diferente para cada diafragma. Entonces 5% es lo que la norma estipula. Vamos a darle OK. Ahora agregamos el sismo en la otra dirección, porque la norma nos exige hacer un análisis independiente para cada sentido. Este sería espectral YY. El tipo de análisis es espectro de respuesta. Agregamos la componente de movimiento en la base, que viene a ser la componente U2. La misma función espectral y el factor de escala cambia, porque de acuerdo al cálculo que hemos hecho en esta hoja Excel, es ahora de 1,962. Ese valor lo ingresamos aquí, 1,962. Quiere decir que más fuerza sísmica se debe aplicar en la dirección Y. Esto debido a que el sistema tiene mayor rigidez, ¿no? Igualmente, criterio de combinación modal CQC. El tema de combinación direccional no aplica, porque aquí solo tengo una componente de dirección. Y esto, por ejemplo, funcionaría en el caso de puentes, donde se aplica la regla del 100-30, ¿no? O 30-100. Es decir, 100% en una dirección de acción sísmica y simultáneamente 30% en la otra dirección. Y viceversa, ¿no? Son dos casos de carga. Aquí solamente agreguemos la excentricidad accidental, que es de un 5% para todos los entrepisos o diafragmas. Tenemos los dos estados de carga. Vamos a darle guardar. Y con esto tenemos implementado el análisis sísmico de acuerdo a la norma NTE E030.